Recordar es vivir. Han pasado 30 años de que el Puebla de la Franja consiguió su primer título de liga y dicha conmemoración fue un buen pretexto para que los protagonistas de aquella historia se reunieran para recordar aquel campeonato. Para el director técnico de los Camoteros, Manuel Lapuente, aquel momento es imborrable. El estratega hacía su debut en tal profesión y tras conjuntar un equipo al cuarto para la hora, hizo lo que pocos pensaban, evitar que descendiera a la segunda división, meterlo a la liguilla y hacerlo campeón. Sí, gracias a estos muchachos y otros que faltan también, pero sí, gracias a los muchachos fuimos campeones. Me acuerdo que nos decían el equipo de los viejitos y ahora estamos más viejitos, pero la verdad es que hemos hecho un gran trabajo y en ese entonces lucharon como nunca, la verdad. No creía nadie en nosotros más que los poblanos y les dimos ese primer campeonato que para nosotros realmente valió mucho, muchísimo. Allí Puebla ganó 7-6 en la tanda de penales gracias al gol de Luis Enrique Fernández. Previamente, Paul Moreno y Antonio de la Torre tuvieron la gloria en sus pies, pero erraron sus disparos. Eso es indudable, ahorita platicábamos con Manolo sobre eso, porque bueno, yo tenía 19 años y yo me sentía bien con la confianza de poderle tirar y meter el gol. Manolo confió en mí. Desgraciadamente, bueno, pues al final lo fallo. Me comenta Manolo que antes de tirarlo, Muricy le comenta que cómo iba a tirar yo, pues que era el más chavo del equipo. Y después Manolo pone a tirar a Toño de la Torre, que también era de los jugadores con más veteranía o más experiencia. Y de igual forma, pues le tocó volarlo. Pero al final se gana la serie de penales. Llega Luis Enrique y la resuelve bastante bien. No, pues la satisfacción de que la vida te colocó en ese lugar, que te dio la oportunidad de tirar ese penalti que logró un campeonato hermoso por el cual estamos aquí todos nosotros, ¿no? Y el primero ya sabes que se recuerda con mucho cariño. Así, después de 38 jornadas, Puebla calificó con números de 15 triunfos, mismo número de empates y 8 derrotas, con 53 goles a favor por 39 en contra para totalizar 45 unidades. El Puebla enfrentó en finales a 3 equipos de Guadalajara, a los cuales eliminó. Hace 30 años exactamente fuimos campeones, no esperaban que fueran campeones, no éramos favoritos. Y ahorita estamos en una bola de remembranzas, una bola de recuerdos que son emocionantes y la verdad son muy bonito, ¿no? De esta forma, encabezados por Lapuente Díaz, elementos como Luis Enrique Fernández, René Paul Moreno, Juan Alvarado, Héctor Rosete, Carlos Sánchez de Ita, Pedro Soto y Raúl Arias, entre otros, volvieron a reunirse como cuando en el inicio de la década de los 80 lo hacían previo a un enfrentamiento. Con imágenes de Álvaro Morales, para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.